Finalmente cerraron las listas de candidatos electorales para 2019 y, bueno, algunas sorpresas que vamos a intentar entender con el politólogo Gustavo Marangoni, que además es un hombre que conoce muy bien el peronismo bonaerense porque ha sido director, vicepresidente y presidente del Banco Provincia en la gestión de Daniel Scioli. Muchísimas gracias, Gustavo, por gracias estar por aquí. Gracias por la invitación. Bueno, estamos en la era de la falsa moderación, esa lista de candidatos a diputados decidida supuestamente por, según las versiones periodísticas, por Máximo Kirchner, con la presencia de la Cámpora. ¿Hablan de que en realidad la moderación no llegó a esa fórmula? A ver, yo creo que las dos fuerzas principales, digamos, Juntos por el Cambio, digamos, y el Frente de Todos, fueron al centro, pero más en la búsqueda de dirigentes que de posturas o de ideas del centro. Y en el caso concreto de la provincia de Buenos Aires y del Frente de Todos, a mí me parece como el gran reservorio de votos del peronismo en general y del kirchnerismo en particular. Entonces claro. Yo creo que ahí Cristina hizo pesar el hecho de decir, la que tiene la mayor intención de votos soy yo. Está bien, en la boleta presidencial me corrí al segundo lugar. En otras provincias retiré a mis candidatos, pero acá no, porque en la provincia, en el conurbano, sí, sí. Y sobre todo en los sectores de la tercera sección electoral, la que tiene el principal capital, la punta de la boleta, que el extremo en el que va el candidato a presidente y vice, que va a arrastrar al resto, soy yo. Sí. Entonces, hago sentir eso y lo podemos ver en digamos, los primeros 12 lugares. Sí. Digamos que expectables son a lo mejor 14, haciendo una buena elección. Está Sergio Massa y después vienen que también, vamos a decirlo en términos de la política, cobró muy bien. A ver, ¿qué quiere decir cobró muy bien? En términos de cargos concretos, ¿no? Digo, porque está él y hay tres legisladores más nacionales que corresponden al espacio del Frente Renovador entre los primeros 13 ¿Fue castigado de alguna manera? ¿Eso es lo que quieres decir? Todo lo contrario. En términos de cargos, los cuatro legisladores o candidatos a diputado nacional, contándolo a él, y después ocho legisladores provinciales en lugares, uno diría, con altas probabilidades de entrar, ¿no? Sí. Y algunos más que están ahí en la gatera o en la posibilidad de hacerlo, me parece que habla de un buen arreglo para lo que... Sí, porque la lectura es que es uno de los perdedores de esta especie de contienda con el lápiz y el papel. No, a ver, por supuesto que esto es materia opinable. Yo creo que en lo que refiere a lista de cargos... está muy bien. Después viene la otra discusión de cara a la opinión pública, el tema de hacer el acuerdo, ¿no? ¿Cómo puede tamizarse eso? Pero en términos de cargos concretos, tendría que haber hecho una elección aproximadamente, ¿no? De 12, 13 puntos él solo en la provincia de Buenos Aires, con todo lo que implica, ¿no? La campaña al hombro, etcétera, etcétera, para poder obtener algo parecido a lo que ahora eventualmente recibiría si la elección en la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos oscila alrededor de los 38/40 puntos, más o menos. Es decir, que si él se hubiera presentado solo, vos decís que sus propios candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires habrían tenido muy pocas chances de entrar efectivamente. Claro, tendría que haber, insisto, sacado un porcentaje que en este nivel de polaridad es como difícil, ¿no? Ahora, él en la provincia de Buenos Aires logra entrar él en las primeras posiciones. Sí, Cecilia Moró, Raúl Pérez y hay un... Pero están en sexto, están un poco más abajo. Están sexto, 11 y 13 o 14. ¿Hasta qué número se supone que puede entrar? Y yo te diría que 14... Es razonable esperar que sí, porque uno piensa en la provincia de Buenos Aires, vamos a ver cómo corre el agua, pero piensa en una elección donde las dos fuerzas principales van a estar en 40 puntos, ¿no? Porque por el momento no asume una candidatura de tanto peso como para un candidato que se recortó claramente del kirchnerismo, que lo enfrentó, que lo abandonó, que construyó su propio posicionamiento, que le fue muy bien en otras elecciones, que quería ser presidente en esta, parece poco, aunque vos decís que es mucho. Sí, lo que pasa es que a partir del 2015, digamos, es como que la polarización, la grieta, el nombre que le querramos dar, como que fue ganando cada vez más protagonismo. Yo creo que él mutó de una posición
en la cartografía política a una oposición, de la tercera vía al camino del medio, como querramos llamarlo, a una oposición en los últimos 6 u 8 meses que era como más dura, ¿no? Por lo menos discursivamente. Contra el gobierno, contra la gestión actual. Sí, claro. Entonces, pero ahí también podía tener una disputa, porque ese lugar es como que estaba ocupado ya por el propio kirchnerismo. Entonces, corría el riesgo de canibalizar votos a sus expensas por la buena performance que en provincia de Buenos Aires, sobre todo, tiene la figura de Cristina Fernández. Claro. Entonces, me parece que optó por esto como todo, ¿no? En política, finalmente, el bilardismo manda, en términos futboleros. A ver, ¿qué quiere decir eso para una no futbolera? Para una no futbolera, Bilardo era un técnico pragmático que privilegiaba el resultado. Bien. Resultado, es decir, tenías dos escuelas. Menotti, que hablaba de la eficacia al servicio de la belleza, y Bilardo, que prescindía de todas esas lindezas y decía, mira, acá hay que ganar como sea. Ahora, etcétera, ¿este pragmatismo de corto plazo no lo puede condicionar a Massa en el mediano plazo, en su identidad política y en la percepción que tiene la opinión pública? El tema es ver cuánto, en este caso y en todos en general, ¿no? ¿Cuánto el elector en sucesivas elecciones tiene de memoria reciente y de memoria de largo plazo? ¿Cuánto vos recordás para votar los últimos 2, 3 meses, 6 meses, barra un año, pero como mucho, y que te vengan a recordar, no, porque fulano, si a nosotros mismos a veces nos cuesta recordar los alineamientos. No estoy hablando de la década del 80, simplemente estoy hablando a lo mejor de algunos ahora, 2 años atrás. En el trazo grueso, la memoria del electorado recuerda que Massa fue jefe de gabinete, se fue del gobierno y armó su propuesta propia y ahora volvió al kirchnerismo después de haberlo criticado. Esa línea gruesa me parece que está instalada, ¿no? Sin duda. Pero me parece que el político siempre tiene algo en general que, por supuesto, a veces se fuerza un poco más, a veces se fuerza un poco menos, pero decir, bueno, las circunstancias cambian y yo acompaño las circunstancias. Un poco lo que especularmente fundamentó Pichetto cuando dijo, bueno, yo tuve en determinados procesos, pero si las circunstancias van a cambiar, yo entiendo que ahora es momento de tomar esta determinación, no otra. Como siempre, los que van a validar si eso está bien o está mal son los electores. Claro. Porque a lo mejor lo que algunos analistas puede sorprender y seguramente como una situación de disrupción respecto a una trayectoria anterior, a veces al elector eso le interesa y mucho, y a veces no, porque cambiaron sus preferencias o cambiaron sus prioridades. A lo mejor en este momento el elector quiere premiar algo o castigar algo, y bueno, es más contemplativo. Claro, es más contemplativo con Massa porque está con, Massa, con el herramienta de castigo generales, a la gestión exactamente, actual. Exactamente, si fuese el caso, que ya lo sabremos pronto, digamos. ¿Coincidís con alguno de los análisis que se ha instalado acerca de la confección de las listas en el sentido de que este frente peronista kirchnerista que se ha conformado, que parecía estar apelando a la moderación a partir de la inclusión de la figura de Alberto Fernández, bueno, a la hora de decidir quiénes entraban en las listas, fue la mano dura de Máximo, bueno, y potenciado por Cristina. En provincia de Buenos Aires, como recién lo acabamos de comentar, pero en términos generales, yo te diría que construcción hay que mirar del poder dentro de esa coalición. Hay un artículo muy bueno de una colega de ustedes, Gabriela Pepe, que sacó un libro que se llama Ni Tanto, un artículo, Ni Tanto, Ni Tampoco, que es muy interesante, porque te hace un rastrillaje con nombres y apellidos. Entonces yo te diría, mira, en algunos distritos, sin duda, Tierra del Fuego, Santa Fe, que a lo mejor se eligieron candidatos que no son los más taquilleros, y a lo mejor tienen más preferencia. Letra P, creo que es el artículo, ¿no? En Letra P, exactamente, en el portal Letra P. Y en otros me parece que se respetaron las proporciones territoriales. Eso también tiene que ver con la fortaleza de los liderazgos territoriales en provinciales, ¿no? Donde hay gobernadores que ganaron holgadamente todo, es más difícil que vos le puedas imponer candidato. En otros, a lo mejor, donde las circunstancias se dieron más. Pero el poder de un líder político se juega mucho en Ciudad de Buenos Aires y en provincia de Buenos Aires. Tenemos que hacer una lectura sintomática de ese poder que ejerció Cristina y Máximo en la provincia. En Capital Federal siempre el peronismo fue débil y en general siempre cuando el peronismo era gobierno a nivel nacional, siempre Capital Federal y Provincia de Buenos Aires son como territorios nacionales desde el punto de vista de quién tiene más peso para tallar en el armado de las listas. Es decir, que vos lo que sostenés es que en realidad esta especie de autonomía de la moderación de la fórmula presidencial no está hablando de un poder de Cristina en la provincia, sino de una lógica autónoma en modo en que se dirime el poder peronista en la provincia. Sí, de alguna manera.
Pero a lo que voy es que yo creo que el kirchnerismo está mirando la provincia de Buenos Aires con mucha más atención y diría con mucha más energía que hasta a lo mejor el resto de la estrategia de la campaña. Ah, a ver, ¿cómo es eso? Me parece que ahí tienen como una certeza de que es un territorio vital y que además en una eventual presidencia de Alberto Fernández esa puede ser la base, uh-huh, digamos, de poder territorial específico, claro, del kirchnerismo específicamente. ¿Por qué? Porque hemos visto en todo el calendario anticipado de elecciones provinciales que los gobernadores son gobernadores, claro, y después vemos el tipo de alineamiento. Entonces, es como que el kirchnerismo está necesitando una base territorial, uh-huh, más sólida. Podría ser, uh-huh, que la provincia de Buenos Aires, con una eventual gobernación de Kicillof en una presidencia de Alberto Fernández, reúna esos requisitos, claro, o esas características, ¿no? Claro. Entonces, me parece que, y además vuelvo e insisto y subrayo el tema de las primeras preguntas tuyas. Fíjate que Cristina en provincia de Buenos Aires es donde tiene más rating, claro, si se quiere, electoral. Sí. Entonces, sí. Es lógico que esté mirando ahí, ¿no? Hay disconformidad, efectivamente, de los intendentes peronistas del conurbano en relación a la fórmula Kicillof-Magario y al modo en que fueron armadas las listas, que han dejado a mucha gente en el camino, mucha gente propia. Siempre hay, primero, una curiosidad que es de esta última elección, pero de las últimas. El nivel, que yo creo que es algo positivo, el nivel de impacto y de comunicación que tienen los cierres de listas. Si la memoria no me traiciona, yo diría que hace 10 años no había tanto foco público en eso. Ajá. Y ahora programas especiales, sí, seguimiento. Es como, viste, cuando vas a comer en un restaurante y ahora te muestran la cocina y te ponen vidriado, sí, la sí, gente. Sí. Bueno, yo creo que hay bastante de eso. Entonces, creo que ahí tenés un elemento que le da particular relevancia. Y por el otro lado, herido siempre. ¿Por qué? Porque acá se cruzan un montón de subjetividades. Uh-huh. Estamos nosotros negociando una mesa. Entonces yo digo, mira, tengo que ser yo, porque yo soy el jefe del territorio. Y vos, claro, decís, no, pero yo tengo más capital de conocimiento. A mí en las encuestas la gente me conoce, claro, más que a vos. Y viene un tercero y dice, no, pero yo fui leal a el jefe, la jefa, esto o el otro, y me vengo bancando cuando otros no estaban. Entonces, alguien tiene que tomar esas subjetividades, intercalarlas y, por supuesto, como hay muchos menos cargos que pretendientes de los cargos, vos vas a necesitar. Estos son los días de la política en serio. Donde la rosca, cada uno. La famosa rosca. No, la rosca de alguna manera ya pasó con sus heridos, con sus, sí, víctimas. Ahora es donde tenés que hacer control de daños. Ahora es donde tenés, claro, que ir con la gasa y tenés que ir con el mimo. Y aquel que no tuvo el cargo que esperaba, tenés que compensarlo y, si querés poner una zanahoria, si sirve decirle, no, mira, cuando ganemos, porque todos le dirán a los suyos, no solo en el peronismo, en todas las fuerzas, cuando ganemos, vos que ahora te quedaste ahí, quédate tranquila, mm, porque vas a tener tal o cual lugar. Muchísimas gracias, Gustavo Marangón. Esta clase de realismo, realpolitik en la provincia de Buenos Aires, después del cierre de listas, donde la pulseada, al menos en el peronismo, la ganó el kirchnerismo. Gracias. Nos vamos a un corte en la repregunta. Noticias a fondo. No se va.